Saludos cordiales a ustedes, hermanos en Cristo. Bienvenidos a la Eucaristía de hoy, domingo 4 de julio de 2021. Nos acompaña, como todas las semanas, Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca. Sus intenciones puestas en manos de nuestro Creador. Y ahora también damos lectura a las que nos han hecho llegar durante esta semana. Por el eterno descanso de María José Cordero, Sabina Vicuña, Max Loaiza, Sandra del Valle y de todas las almas del purgatorio, Lucía Murillo Pachay, Juana Barzola Rodríguez. También en la Eucaristía de hoy, oramos por el eterno descanso de Juan Carlos Pesantes, Manuelito Ávila, Carlos Bernal, Manuela Revilla, Tarsila Rivadeneira, Eduardo Martínez, Ubaldo Galarza, Elías Isabel y Francisco Prieto, Agustín Correa, Delia González, Alberto y Betty Villasís, Luz Delia Salas, Joel Moreno, Iván y Jaime Aguirre, Julio Vázquez, Vinicio Galarza, Carlos y Marcelo Baculima, Jorge y Susana Molina, Teresita Tamariz, Fanny Calispa, Eduardo y Manuel Arellano, Nora Moreno, Mario y Marco Coronel, Julia y Hugo Aguirre, Arturo Marco y Rebequita Huachichulca, Manuel Arroyo, Víctor Tamariz, Wilson García, Teófilo Ramos, Rolando y Carlos Ibáñez, José Galarza, Isabel Navarrete, Carlos Parra, Jorge García, Emma Córdoba, Pedro y Hernán Noruña, Guillermo y René Tapia, Isabel Mosquera, César Pino, Ángel María, Patricio Calero, Avelina Tufiño, Alberto Vargas, María Vizcaíno, Osvaldo Palacios, Jaime Vintimilla, Mercedes Pérez, Laura Quispe, Luis Argudo, Carmen Escobar, Enrique Encalada. Por la salud de César Loyola Zambrano, familia Alemán Vicuña, familia Uquilla Cordero, Gabriel Martínez Coronel, Cumandá Toledo Ochoa, René Toledo Ochoa, Asnedi Ledesma, Gladys Pangol, Diego García y familia, María Augusta Peralta, Marco Ojeda, Isaac e Isabel, Montserrat y Catita, Gerardo y Cecilia, Manuel y Manuela Jácome, Leonardo Yoay, Ángel Uxiña, Diego Vasco y familia, Carmita Barreno, Carlos Flores, Cecibel Arellano, Judith Castro, Ernesto Gavilanes, Yossi Orozco, Angelita Méndez, familia Peralta Sari, familia Arcentales Peralta, Carpio Peralta, Fulton Macías, Zaida Valle, Olga, Vicente y Cecilia, Leonor, Luis, Teresa y Rebeca Ortiz, familia Siccha Torres, Ojeda Siccha, Ortiz Siccha, Plaza Siccha, Siccha Peralta, Carlos y Olga, José y Elvira, Joaquín Sebastián, familia Palacios Astudillo, familia Palacios Pozo, Palacios Palacios, Correa Palacios, Palacios Miño, Carmen Argudo, Argudo Escobar, Rosa de Jesús, María del Rosario. También en esta Eucaristía queremos orar y dar gracias a nuestro Creador por los 41 años de ordenación sacerdotal de Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico, y del padre Jofre Astudillo en sus 21 años de sacerdote. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de esta Eucaristía en la que Cristo, el enviado del Padre, está presente y vivo en medio de nosotros para darnos a participar de su amor. Nos ponemos de pie e iniciamos cantando. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré?
calma y camina en la ciudad. Cómo le cantaré al Señor, cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, si hombre de barro soy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y misericordioso, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Porque hay amor que se vuelve palabra, porque hay niños que están sin hogar, porque los hombres se matan y mienten, porque se ciegan y olvidan amar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy nos exhorta muy seriamente y nos invita a dar credibilidad a la palabra de Dios, a acogerla con fe, sabiendo que ella nos indica el camino a seguir y nos conduce a hacer la voluntad del Padre. En la historia, Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Les ha hablado a través de los profetas y en especial por medio de su Hijo, y nos sigue hablando hoy a través de los acontecimientos. Su palabra es la luz, y la luz es vida. Sin ella, nuestra vida está muerta. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijo los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne. Un enviado de Satanás me ha abofeteado para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
noche y día. Aleluya. Y apoyarme en ti, porque me amas primero, tu amor me ha creado y velas por mí. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y velas por mí. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Y la gente que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Queridos hermanos, así es como la gente de Nazaret, los propios paisanos de Jesús, reaccionan ante su enseñanza. ¿Y qué podemos nosotros sacar de este acontecimiento para nuestra vida? ¿Qué vemos en la gente de Nazaret y qué encontramos hoy en nosotros, los discípulos, discípulos de Jesús, aquellos que nos consideramos también amigos de Jesús, familiares de Jesús, porque nos llamamos hermanos y le decimos a Él hermano, le decimos Señor, Maestro? ¿Qué es lo que nosotros hoy pensamos de Él? En aquel tiempo, cuando los de Nazaret escuchan al Maestro, en primer lugar se dejan llevar por el asombro. ¿De dónde viene tanta sabiduría? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que pronuncia? ¿Qué milagros realiza? Pero pronto va cambiando la actitud de la gente. Ese asombro luego se convierte en desconcierto. Estaban desconcertados. Por un lado, hablaba muy bien, hacía milagros, pero también decían: a este lo conocemos, es el carpintero de Nazaret. Conocemos a su mamá, conocemos a su familia, a todos sus parientes. Y luego ese desconcierto se convierte en incredulidad. Tan dura fue la reacción de la gente que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, según hoy nos relata el Evangelio. Y dijo: todos honran y reciben bien a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Pues esa incredulidad es rechazo. Terminaron rechazando a Jesús, aquel a quien habían conocido desde pequeño, aquel que se había criado entre ellos. Pero a pesar de la dureza del corazón del pueblo, Jesús no dio el brazo a torcer. Siguió adelante cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Él vino a anunciar la buena nueva a los pobres,
la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo. El Señor, lleno de confianza en el Padre Dios, realizó la obra que le encomendó. Vino a anunciar la buena nueva. No se dejó dominar por aquellas críticas tan duras que venían de muchas partes, pero sobre todo de la gente de su propio pueblo. Hermanos, debemos ante esta realidad preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos hoy aceptando a Jesús, su persona, su enseñanza? Nosotros que también decimos conocerle, ¿desde cuánto tiempo? Dirán, toda la vida, sí, desde el bautismo, desde nuestra casa, nos han hablado de Jesús, luego en la parroquia, en la catequesis, de la comunión, de la confirmación, en tantas eucaristías, en tantas reuniones, charlas, grupos de formación, y también por medio de otros lugares, tantas personas nos hablan de Jesús. Decimos que lo conocemos, pero no basta con saber su nombre. Es necesario aceptar la propuesta que Él nos hace, la propuesta de conversión, de cambio de vida. Es necesario aceptar su doctrina, pero a veces nos quedamos solamente con una relación muy sentimental y superficial. En aquello que me gusta lo acepto, y aquello con lo que no estoy de acuerdo, pues lo voy dejando a un lado. No podemos actuar así, o conmigo o contra mí, dice Jesús. O aceptamos al Señor en su totalidad como nuestro único Dios y Salvador, o vivimos al margen de su amor y de su misericordia. Nosotros rechazamos a Jesús hoy cuando no hacemos nuestra su doctrina, cuando su palabra ha quedado relegada a un pasado, hechos históricos bonitos, pero que hoy no nos dicen nada. De esa forma estamos rechazando hoy a Jesús como lo hizo la gente de su pueblo. También rechazamos a Jesús cuando no valoramos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, cuando estos se convierten en meros actos sociales que no dicen nada para nuestra vida, que no fortalecen nuestra fe, porque nosotros no queremos abrirnos a la gracia de Dios. Cuando rechazamos los dones de Dios, estamos rechazando a Jesús, como lo hizo la gente de su pueblo. También rechazamos al Señor cuando no valoramos todas las obras de caridad y misericordia que se realizan, todas las actividades de pastoral social, de Cáritas parroquial. Y es que a veces no le vemos la importancia a estas cosas. Creemos que la fe solamente es teoría o costumbre, conocer ciertos detalles de la doctrina, luego tener algunas costumbres religiosas, actos de piedad, y allí termina todo. Y cuando nos hablan de un compromiso con la comunidad, nos piden darnos y dar de lo que tenemos al prójimo, al más necesitado. Cuando se nos pide vincularnos en la pastoral social de la parroquia o Cáritas parroquial, decimos no, no tengo tiempo, eso no es para mí. Con mis oraciones me basta, con conocer la Biblia tengo suficiente. Si no hay compromiso de fe y compromiso con el hermano, estamos rechazando a Jesús hoy. También podemos decir que es un rechazo a Jesús. Todo atentado contra la vida, todo atentado contra los débiles, cuando descartamos al hermano, al anciano, al enfermo, al niño, a personas que necesitan de nosotros. Cuando apoyamos leyes que van contra la vida, estamos rechazando a Jesús, el Dios de la vida. Y después, muy tranquilos, seguimos diciendo que somos católicos, que creemos, pero a nuestra manera. Y sin embargo, cuando se instauran leyes contra la vida o contra la familia, no hacemos nada. O aplaudimos y decimos, está bien, los tiempos han cambiado. Sí, hermanos, los tiempos cambian, pero la vida siempre será sagrada, de toda persona, más aún de un inocente, un niño que está en el vientre de su mamá.
Allí está Jesús, ese niño es Jesús. Y si nosotros lo aceptamos y lo cuidamos, lo protegemos, lo defendemos, estamos amando a Jesús. Y si lo rechazamos a ese niño, estamos rechazando al mismo Señor, como lo hizo la gente de su pueblo. Y esas cosas a veces nosotros no las reflexionamos. Y queremos llevar una vida cristiana muy ligera, muy superficial, sin compromiso. Hoy Jesús, pues, nos pide dar un paso más. No quiere que solo conozcamos su doctrina, que lo invoquemos de vez en cuando. Quiere que hagamos nuestro su estilo de vida, que eso va mucho más allá. Eso sí es compromiso. Lo que Jesús hizo y vivió, hacerlo nosotros hoy realidad en nuestra vida. Porque eso es lo que el mundo busca. Y solamente así, siguiendo a Jesús como único modelo, podremos también valorar la actividad y el trabajo de tantas personas que hoy hacen presente a Jesús, que lo predican con su palabra, con sus gestos, con sus acciones. ¿Cuántas veces, en vez de valorar a aquellos hermanos que hoy viven su fe, nosotros los criticamos y los juzgamos? ¿Cuántos profetas existen a nuestro lado? Qué pena que Jesús tenga que decir que solamente los de su casa, los de sus parientes, son los que rechazan a un profeta. Qué duras estas palabras, pero a nosotros nos sucede cuando no valoramos la acción y el trabajo de aquellas personas sencillas y humildes que están a nuestro lado. Parientes, familiares, amigos, gente de nuestra propia casa que quiere vivir con radicalidad el Evangelio. Personas que actúan con espíritu de servicio. Pues que el Señor nos dé la gracia de saber descubrir y valorar aquellas obras buenas y más bien apoyar toda acción que sea positiva, apoyar todo lo bueno, porque es el Espíritu Santo el que mueve a estas personas a hacer el bien. Que Jesús, pues, no se encuentre con nuestra resistencia, que se encuentre más bien con nuestra apertura, con un corazón disponible, capaz de aceptarlo a Él, aceptar su doctrina, aceptar también a aquellos que Él nos envía. Así sea. Amén. Amén. Señor, yo creo. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra madre. Señor, yo creo. Hermanos, presentemos a Dios, Padre de misericordia, nuestras súplicas, diciendo: Padre, danos un corazón de amor a tu palabra. Padre, danos un corazón de amor a tu palabra. Oremos a Dios por los pastores que Él ha puesto al frente de su Iglesia en el mundo, para que el Señor les dé fuerza y sabiduría en la misión de anunciar su palabra como verdaderos profetas. Roguemos al Señor. Padre, danos un corazón de amor a tu palabra. Oremos a Dios por los gobiernos, para que, sensibles a las necesidades
y a los sufrimientos de los pueblos se pongan al servicio de la justicia, la paz y la dignidad. Roguemos al Señor. Padre, danos un corazón de amor a tu palabra. Oremos a Dios por los que han cerrado su corazón a su palabra y han equivocado sus caminos, siguiendo otros ideales falsos, para que les dé la ocasión de encontrarse con Él, con su amor, y tenga la gracia de la conversión. Roguemos al Señor. Padre, danos un corazón de amor a tu palabra. Oremos a Dios por nosotros, para que, escuchando y acogiendo su palabra con alegría, podamos dar frutos de vida nueva y ser luz para los demás. Roguemos al Señor. Padre, danos un corazón de amor a tu palabra. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu, para que seamos testimonio de Cristo, verdadero profeta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar cada día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene, y dirige sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi hermano José Bolívar, obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Febres Cordero, el Beato Emilio Moscoso, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como una sola familia, invoquemos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vosotros está y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor. Pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Con vosotros está y no lo conocéis. Vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está, y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y se soporta. Y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está y no lo conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, con vosotros está, y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo. Se
seguros y al calor de su dinero. Con vosotros está y no lo conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está y no lo conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, dice el Señor. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave, Ave María. Ave, Ave María. Busco por los caminos. Busco quien sea mi guía. Ella, la luz será de mi vida. Ella, Ave María. Cantando siempre viviré, a la que es mi gozo y fe, a la mujer que yo soñé, Ave María.